Usted y yo no lo hemos jugado por la paz, defendemos este proceso de paz. Ayer, hace 5 días, usted era Teodora. Ahora para el Centro Democrático es Teodoro. Cambió el mundo. Y para los uribistas igual. Entonces han aprovechado la coyuntura para decir, sí ve que Piedad sí sabe que algo tiene que ver o la FARC o Santos o yo no sé quién. Yo creo que está bien ese recorrido que hace usted hacia la Comisión de la Verdad, pero ¿no cree que este escenario le facilita a quienes están luchando por lo poco que queda en la implementación de la paz con la FARC, si no se aclara y se precisa exactamente la responsabilidad? ¿Y el rumor, del rumor algo queda? Ayer no, a mí en este programa o a nosotros salieron unas cartas que yo no conocía. Supuestamente son cartas que son válidas. Yo, si la fiscalía no las ha cogido de un documento de quién y qué, es porque no las considera válidas. Pero perdón, termino. Entonces me preocupa que esta discusión, si no se aclara y se precisa, pues los que estamos defendiendo el proceso de paz, que estamos en dificultades para defenderlo, nos queda difícil. Solamente te hago la reflexión sobre eso. ¿Hasta dónde el Teodoro de la derecha pasa ahora a ser un referente en relación a debilitar el proceso que ya está bien debilitado de paz en Colombia? A ver, Luchito, yo creo que, bueno, y muchas gracias por tus palabras. Yo sí creo que ha sido muy costoso, pero muy costoso para mí, el hecho de haber incursionado tan vehementemente en el tema de la paz. No sé si sería porque fui atleta y entonces todo lo cojo como con tanto ardor. Pero hay una cosa que es la siguiente. Mira, tú me hacías acordar de algo que yo expresé en la Comisión de la Verdad cuando me llamaron a hablar sobre el tema de secuestros en un momento determinado y sobre lo que yo tenía conocimiento en ese momento. Y la Corte Suprema luego me llama a hablar sobre el caso del ex senador Uribe Vélez y sobre mi relación y mi reunión en Washington, en las cárceles, no solamente con Mancuso, con Jorge 40, con Don Berna. Y lo que decía un tipo tan mentiroso como el Tuso, que nosotros habíamos hecho propuestas para que ellos hablaran mal de Álvaro Uribe o que dijeran alguna cosa. Y que era tan cierto que yo les había ofrecido algunas garantías a algunos de ellos, y con todo el caso de Don Berna. O sea, cuando nosotros estuvimos en la cárcel de Nueva York reunidos con Don Berna, pues obviamente que para nosotros fue muy impactante, porque sobre mí relató cómo fue el secuestro, que es de lo que yo quiero también hablar en la Comisión de la Verdad, pero además él develó quiénes fueron las personas que asesinaron a una persona que yo quise muchísimo, Manuel Cepeda, el papá de Iván Cepeda, y contó además que sus hijos estaban peligrando enormemente, que si nosotros podíamos hacer alguna cosa por ellos. Y yo me puse a pensar y me puse a reflexionar de que realmente los derechos humanos no son solamente de quienes estamos en la izquierda o somos progresistas, sino que los derechos humanos son de todas las personas, de todos los seres humanos, independientemente de la afiliación o del credo religioso que profesen. Yo fui la que sacó a los hijos de Don Berna del país. Es más, en ese momento vino el presidente Kirchner, que estaba todavía vivo, con Cristina, que es gran amiga, a la posesión de Pastrana. Entonces yo me fui con la abogada Don Berna al hotel donde estaba Cristina y le dije, yo necesito que tú me ayudes a sacar a estas personas del país, son hijos de un paramilitar muy reconocido en Colombia, te cuento toda la verdad para que no vayan a haber después malas interpretaciones. Y yo creo que es necesario sacarlos porque de todas maneras esto va a contribuir en un momento dado a la verdad. Y efectivamente, Cristina les dio la residencia, les consiguió la residencia en Argentina. Yo viajé a Argentina, tramité con ellos las decisiones. Entonces yo, pues, si fuera otra persona hubiera dicho, no, pues que lo maten. Si él fue el que me iba a asesinar cuando yo estuve secuestrada, pues que se joda. No, yo no. Yo creo que era importante haberlo hecho. No me arrepiento de haberlo hecho, no le ofrecí absolutamente nada. Estuve 2 veces en reuniones con él, luego en la audiencia pública donde él narró cómo fue y quién envió la carta para que me secuestraran. Pero de resto,
pues yo lo que tengo que decir en esto es que si al uribismo ahora me adora, y antes me decía Teodora, pues es un caso fortuito, pues yo no estoy interesada ni en ir allá ni a participar en absolutamente nada, porque no coincido con absolutamente nada del uribismo.